Ahora vamos a hablar de la parte de atrás en la espalda. Y una vez más recalco que esto depende de la tradición de la casa de palo. Puede cambiar el símbolo y el lugar donde se coloque. Once again, I would like to remind the people that the symbols and the marking, it might differ from their different places according to the Palo House tradition, but the meaning remain the same. And this time we are taking a look at the back of such individual. Estamos mirando la espalda de este individuo. Y la primera pregunta que hacemos es, si sabes por qué se pone esa patipemba en el lado derecho de la espalda. First question that we must ask is, do you know why we traced down over the right hand side of the back of this individual? Do you really know what this symbol represent? ¿Sabes tú lo que de verdad ese símbolo representa? On that specific side, en ese específico lado, of the back, de la espalda. Do you receive the foundation which represent the power or the energy of such entity that has been traced on your back on the right hand side? ¿Recibiste tú el fundamento de la entidad que representa a la energía que ha sido trazada en el lado derecho de tu espalda? Do you know the limitations? What are you capable to do and what you are not going to be able to do because of the way of the symbol where has been marked down on your right hand side only? ¿Sabes tú lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer de acuerdo a ese símbolo que ha sido marcado en la parte derecha de tu espalda? ¿Sabes tú en qué ceremonias de consagraciones puedes estar tú y en qué ceremonias no puedes estar? Do you know in what rituals you're supposed to be allowed to be involved because of the marking on the back side, on the right hand side of your back, and in what ritual you are not supposed to be involved? No te creas porque te dicen que eres tata, tú puedes estar en todas. Don't you believe, boy or girl, that because they call you tata or yaya, you can participate in all rituals because they call you tata and yaya? ¿Sabes tú, de acuerdo a la marcadura que tienes en la parte del lado derecho de tu espalda, a las únicas personas que realmente tú deberías consagrar? Do you know according to your case in specific? Remember that your case in specific is the drawing that was traced down or marked down on the right hand side of your back. Recuerda que en tu caso específico es la marcadura que fue marcada en el lado derecho de tu espalda, en específico. ¿Y quiénes son las únicas personas que tú puedes consagrar? And do you know which one are the only people that you can consecrate according to your symbol on your right hand side of your back? Ahora prestamos atención
al lado izquierdo. Now we take a look on the left hand side of the back of such individual. Y la primera pregunta, Cela, the first question to ask, do you know what is the name of the entity which work on the left-hand side of the back of such individual? ¿Sabes tú cómo se llama la entidad que trabaja en el lado izquierdo de la espalda de este individuo? Do you know why we place it on the left hand side? ¿Sabes tú por qué la ponemos en el lado izquierdo? ¿Sabes tú lo que limita a esa persona, en este caso en específico, a ser en la religión? Do you know in specific what are the things that this person on this specific case in a specific is not able to do in our religion? Do you know which are the only people that can work with such individual in this specific case? ¿Sabes tú las únicas personas que pueden trabajar con esta persona en este caso específico del lado izquierdo de la espalda de esta persona? ¿Sabes tú qué fundamento debe recibir esta persona para que le dé la autoridad para trabajar en el lado izquierdo de la persona? Do you know what specific foundation this person need to receive in order to receive the power to work in Palo according to its specific case? Those are the questions that the person needs to find it out. Estas son las preguntas que las personas deben ir averiguando. ¿Sabes tú las hierbas, los palos, los animales que debe usar esta persona que tienen este símbolo en la parte izquierda de la espalda? Do you know what are the herbs, the trees, the animals that this individual are supposed to know and are supposed to use on his specific situation in Palo? Ahora, hay otros casos de algunas casas de palo que trazan en ambas espaldas, en ambos lados de la espalda. There are other cases of some palo houses that they mark both sides of the back of such individual, left side and right side. Y como ya dijimos, en estos casos de estas casas de palo que rayan en ambos lados, en la izquierda y en la derecha de la espalda del individuo, vamos con las preguntitas simples que cualquiera, hasta un nene chiquito la sabe. These are very simple questions that any little boy knows it because they are so simple. So for people who call themselves tata, I don't see what's the problem. Cualquier nene chiquito la sabe, así que cualquier tata, no veo cuál es el problema que no las pueda contestar. La primera pregunta es, ¿sabes qué rango debería tener una persona que haya recibido las dos patipembas, una en cada lado, el de izquierda y a derecha de la espalda? Do you know what is the rank that such individual who have received the markings on both sides, left and right side, which rank this person should be consecrated? Y mirando, and now when you take a look of both patipembas, y cuando miras ambas firmas, ¿sabes tú de cuál de entre estas dos firmas
se alimenta la una de la otra. Just by taking a real close look on both Patipemba, do you know which Patipemba feed itself from the other one? ¿Sabes tú de esas dos Patipembas? Do you know from those two Patipembas? Which one can be used to save an individual's life? Or like usually, literally they say, changing the head, cambio de cabeza. ¿Sabes tú de entre estas dos firmas cuál es la que se usa para un cambio de cabeza para salvarle la vida a la persona? Do you know from these two Patipemba which one is the one to use to change the foot tracks of the shadow which follow and protect the individual? ¿Sabes tú de estas dos firmas cuál es la que se usa para proteger la sombra, el rastro y la sombra que sigue a este individuo? Do you know where the Mfumbe live in between these two Patipembas? ¿Sabes tú dónde el Mfumbe vive entre estas dos Patipembas? Y ahora la pregunta que viene es, ¿sabes tú por qué se ponen Patipembas o símbolos en la espalda que difieren con los símbolos que van enfrente en el pecho? Do you know the reason why we place markings or Patipembas on the back which differ these symbols from the ones that we use in the front over the chest? You know what is the specific situation in between the two different parts of the body? Que sepas en específico la contestación y la razón de por qué se pone una en un lado de la parte del cuerpo y la otra en la otra parte del cuerpo. Entonces, cuando tú sepas esto, que son preguntas bobitas, tal vez tú puedes estar por ahí cobrándole a la gente para hacer los tatas. Then when you know this, the answers of these simple questions, perhaps, maybe, then you can be around going consecrated people of Tata and Yaya. Pero tú no puedes ser Tata si tú no sabes ni lo que tienes en tu cuerpo, ni qué significa, ni cómo usarlo. Eso no son solo marcas que tienen su cuerpo. Eso tiene su uso en su momento definitivo. You cannot be a Tata. You cannot be consecrating other people when you don't even know what those markings represent on your skin. They are not placed over your skin just as a tattoo. They are placed because they've got their own function. If you don't know what are their functions and how to use it, how the hell you can call yourself a Tata or a Yaya? A Tata or a Yaya is not because you receive an enganga. Un Tata y una Yaya no es simplemente porque usted ha recibido una enganga. Usted tiene que saber secreto, usted tiene que saber tratado, usted tiene que saber el porqué de las cosas. Just by receiving an enganga, that doesn't make you a Tata Nkisi. You need to know treaties, you need to know secrets. By just receiving an enganga, that doesn't do anything to you. Así que la próxima vez, porque veo muchos por ahí tatitas, because I see many tatitas over Facebook that they claim to be Tatas and Kisi. The next time you dare to call yourself a Tata, just stand right in front of the mirror and look your face, ashamed of yourself, if you don't know the answers of this. La próxima vez que te llames Tata,
Párate frente a un espejo, mírate esa cara y date vergüenza que te llames tata y no sepas esto. Tata o yaya, los dos. Y hay otros símbolos más que no vamos a poner aquí. Estos son ejemplos. No significa que estas son las verdaderas firmas que hacen al Tata Inquisi ni nada de eso. These are just examples that we put just to do this presentation. That doesn't mean these are the true patipembas that you use to make anybody as a Tata Inquisi or Yaya Inquisi. That is not true at all. It's just a simple example so the viewers can have a better understanding of what we are talking about. Solamente son ejemplos simples para que las personas puedan ver de lo que nosotros estamos hablando. Hay otros símbolos que van en diferentes partes del cuerpo. There are other symbols that goes around different parts of the body for the different ranks in Palo. Hay otros símbolos que van a diferentes partes del cuerpo que son para los diferentes oficios de Palo. Así que yo espero que esta humilde contribución, esta pequeña semilla que yo he plantado hoy, sirva para abrir conciencia a las personas. I hope that this small contribution, that the seed that I tried to plant it today, it will help others to open their minds, open their eyes, and see the reality of Palo, that people today get a scratch, and because they get cut, they think they are tatas. And because they receive an enganga, they think they are tatas. La gente hoy se cree que porque le dan unas cortaduras ya son tatas, porque le dan unas engangas ya son tatas. Y hay un largo camino que aprender y profundizar. There is a long, but a long journey to travel in order to achieve such a goal of to become a tata or a yaya. Así que estos elders, so the elders that are over there just charging people for money and they're not doing the right thing, it's time to stop your foolishness and do what you're supposed to do to the religion. Not to your pocket, but to the religion. Así que yo le estoy diciendo a estos mayores que están por ahí cobrando y haciendo ceremonias por hacer, que paren de hacer esas estupideces. Porque lo único que ustedes están haciendo estas cosas es para sus bolsillos, no para la religión. Y lo que están haciendo es destruyendo una hermosa religión. What you are doing with your foolishness is just destroying the principle of our religion. A beautiful religion that needs respect. And all this monopoly should stop. Y están destruyendo una religión muy hermosa con todo este monopolio, con todo este mercadeo de estar cobrando. Saludos, salam aleikum, aleikum salam. Y le estoy diciendo, prepárense, que el 2014 viene con una gran sorpresa. Así que en guerra avisa, no muere gente. I'm telling to all my followers, be prepared. 2014 is gonna come a big surprise, and I hope you'll be ready. Salam aleikum.